riesgos como el acoso sexual o el acoso por razón de sexo o cuestiones derivadas de la doble presencia de las mujeres, y por lo tanto creemos muy necesario que los delegados y las delegadas de prevención de Comisiones Obreras conozcan de forma específica estos riesgos específicos que tienen las mujeres y también actuar en ese sentido. I a més això contribuirà a poder erradicar fer una feina millor en quant a erradicar les discriminacions laborals que patim les dones dins les empreses, la promoció dins les empreses, la igualtat de sou i totes les discriminacions que patim. El pla d'igualtat és el que farà que de veres s'apliqui el principi d'igualtat entre homes i dones a les empreses. Hem de recordar que la bretxa salarial entre els homes i les dones a les nostres empreses encara és una bretxa salarial molt elevada.